Tepa vuelven a la titularidad Jaime Robles y Aquilino Villalba y podría reemplazar Eloy Padilla a Enrique Da Silva en el arco. Le están pasando la factura a Da Silva por el error cometido en La Paz cuando Aurora enfrentó a Bolívar. Aurora presentaría mañana el siguiente equipo. Eloy Padilla en el arco, Limer Méndez, Eduardo Centeno y José Carlos Barba en defensa. Sergio Moruno correría por la banda derecha y Gonzalo Galindo por la izquierda. Edson Centeno, Jaime Robles y Darwin Peña en el medio sector. Y en el ataque, Aquilino Villalba junto a Augusto Andaverriz. Fecha complicada, creo que Guavirá viene de no poder ganar. Creo que va a ser un partido muy complicado. Con nuevo técnico, los azucareros mañana visitan en Cochabamba el equipo de Aurora. Nueva era y espero que sea para bien, para que de una vez podamos levantar. Guavirá está obligado a sumar puntos tanto afuera como en casa, si quieren empezar a escaparle al fantasma del descenso. Otra oportunidad de sacar esto adelante. Creo que solo necesitamos un empujoncito. Su llegada al nuevo estratega le brindó la mayor de las confianzas a sus nuevos dirigidos. A partir de este sábado tenemos que romper esa raya y de ahí en adelante sacarle al equipo del descenso indirecto y ponerlo ya donde tiene que estar.